En este video pues vamos a hacer una instalación en toda la casa, ¿no? Cambiando el servicio KTV de cable Movistar a lo que es la TDT. Hay clientes que ya se están enterando pues de esta nueva señal digital. Algunos piensan que son con deco, otros con que no. En este caso pues el cliente pensaba que se tenía que comprar un decodificador, ¿no? En este caso no necesitábamos un deco, en realidad pues todos los televisores del cliente son compatibles con la señal digital. Hay algunos antiguos, algunos modernos, pero sí son compatibles con la señal. En este caso, pues amigo, este es un LG amigo del 2012, ¿no? En algunos modelos de ese año no venían con sintonizador digital, este sí lo tiene. Y lógicamente, pues cuando hacemos la búsqueda automática de canales, ya los canales quedan grabados. Ya saben que cuando sale rayita 1 es todo lo que es digital. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si me sale 4 rayita 0, ese canal no es HD, no es la TDT. Tiene que ser 2 lo que es rayita 1. Por ejemplo, yo retrocedo acá y miren cómo se ve el canal acá, el canal, ¿no? Totalmente nítido, una frecuencia alta. Estamos en Piura, pues amigo, estamos en Piura, venimos acá al llamado de un suscriptor. Entonces, pues amigo, le instalamos la antena. Hemos puesto, como acá la zona es un poquito complicada. Entonces, cuando la señal es un poquito complicada, no recomendable acá para varios televisores. Acá estaba el servicio de lo que era KTV, ¿no? De TV cable. De ahí venía del poste cable blanco, viene del poste y ahí sacaban para los tres televisores acá de la vivienda. Entonces, podría yo haber, pues acá también, inclusive también puse otra antena también al frente, también del domicilio, ¿no? También le instalamos también esa parte donde la señal agarra, ahí ponemos la antena. Podía haber repartido una antena para cada, para los tres, seguramente sí, pero en unos, seguramente, posiblemente en unos días o en la tarde o en las noches iba a fallar, si iba a pixelear. Entonces, mejor optamos por poner una antena para cada televisión. Entonces, cuando tú tengas el servicio KTV, o sea, servicio coaxial de cable, viene conectado ese deco que está ahí abajo, lo retiran y lo tienen que colocar al televisor. No sin antes, no se olviden también pues cambiar la opción, ¿no? Cambiar la opción, amigo, de lo que está HDMI del deco, ¿no? Pasarlo a modo TV. Modo TV o TV en vivo, ¿no? Como en este caso. Entonces ahí presionamos, entramos a ajuste de canal, ¿no? Ponemos sí y empezamos, amigo, la búsqueda automática de canales, ¿no? Entonces, esperamos que cargue un poco. Como están viendo acá, ahí está, los tres puntitos, canales, sintonía de canales, sintonía automática, iniciar, ¿no? En este caso es un televisor marca LG, ¿no? Entonces, como sí, como digo, amigos, el cambio de KTV siempre es bueno aprovechar estos cableados, ¿no? Tienes que revisar, no te olvides que si tú has tenido servicio KTV de alguna empresa, ese cableado lo puedes utilizar, pero debes revisarlo bien. Que no esté picado, que no estén los conectores que estén bien puestos, que no tenga muchas uniones, porque las uniones no se olviden que causan problemas en la señal digital. E inclusive cuando tú vas a poder instalar la antena, también vas a tener un poco de problemas, ¿no? Entonces siempre revisando primero el cableado, el conducto del cableado, dónde va, que no tenga cortes, los conectores bien puestos. Entonces, pues amigos, miren, ya me está captando, amigo, en aire de TV. Eso es lo que te importa a ti y a nosotros. Cuando sale aire de TV, esos son canales digitales, ¿no? Si tú quieres, amigo, hasta que salga todos los canales digitales, tú ahí puedes saltar, ¿no? Para que no te salga los analógicos, ¿no? Y estar un canal borroso, un canal lluvioso, ¿no? Puedes saltar ahí en la opción. Ahí estamos viendo acá, termina la búsqueda automática y ya me quedan los canales grabados, mira, ¿ves? El 2.1, 4.1 es una calidad 1080, ¿no? Entonces ya las personas ya están siendo ya, está haciéndose conocido este sistema. Y lógicamente, siempre pues el ministerio no dice las regiones, no dice los departamentos. Mucha gente a veces vive en Tumbes y se vuelven, están como locos buscando decos, llamando, pero en Tumbes todavía no hay cobertura, ¿no? El gobierno debería especificar más que nada en las propagandas, los departamentos donde puedes hacer, amigo, estas opciones de señal digital, ¿me entienden? Pero usted para eso está, amigo, ya si no sabes tú, ya sabes, varias personas respondo a llamadas, ¿no? Mucha gente me pregunta si me interesa el computador, yo le respondo automáticamente. Si es compatible, que tiene que comprar una solución, ¿no? ¿Dónde poner la antena? Todo eso. Bueno, amigo, entonces ese video para eso, ya saben, amigo, TDT en toda la casa cambiando el servicio de KTV, ¿no? Este es otro televisor, miren, otro televisor marca Samsung,
También igualito hicimos la búsqueda automática, utilizamos solamente el cableado. El cableado que va, amigo, al deco, ese mismo cableado utilizamos. Si tuvieras tú, amigo, servicio de cable con fibra, con internet, lógicamente ese cable no te va a servir, ¿no? Ahora el servicio de cable viene con fibra óptica. Entonces, solamente acá vas a hacerlo cuando tú tengas estos decos que vienen con cable coaxial, ¿no? Con un cable coaxial tipo rosca que se conecta. A través de eso, amigo, puedes hacer esta operación. Cualquier consulta, amigo, entonces, acá en los comentarios, ahí está mi teléfono por si acaso. Y así quedan, pues, amigo, la antena, mire, ¿ve? Toda esa propiedad tenía varios televisores, ahí está. Hemos puesto tres antenas, ¿no? Una para cada televisor. Y, lógicamente, en los otros televisores le pusimos aplicación, amigo, ¿sí? Hasta la próxima.